Hoy es el tercer día de mayo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión traducción en lenguaje actual. Seguimos en el libro de Jueces, capítulos 17 y 18. Había un hombre llamado Micaías que vivía en las montañas de Efraín. Un día le dijo a su madre, «Te oí maldecir al ladrón que te robó más de 1,000 monedas de plata, pero en realidad fui yo quien te las quitó. Aquí las tienes». Y le devolvió las monedas de plata a su madre, quien le dijo, «Dios te bendiga, hijo mío. Ahora aparto esta plata para Dios». Con ella voy a mandar a hacer una imagen de madera recubierta de plata y te la daré a ti. De la plata que le había devuelto su hijo, ella apartó 200 monedas y se las llevó a un platero, a quien le pidió que hiciera una imagen tallada en madera y recubierta de plata. Después llevó la imagen a la casa de Micaías, quien había hecho un altar en su casa. Allí tenía otras imágenes y una túnica sacerdotal, y había nombrado sacerdote a uno de sus hijos. En esa época, los israelitas no tenían rey, y cada uno hacía lo que le daba la gana. Había también en ese tiempo un joven de la tribu de Leví que vivía como extranjero en Belén de Judá. Un día salió de allí en busca de otro lugar donde vivir, y andando por la zona montañosa de Efraín, llegó a la casa de Micaías. Este le preguntó, «¿De dónde vienes?». El joven le contestó, «De Belén de Judá. Soy descendiente de Leví y busco un lugar donde vivir». Entonces Micaías le dijo, «Quédate conmigo y serás mi sacerdote y consejero. A cambio, yo te daré 10 monedas de plata al año, además ropa y comida». El joven sacerdote aceptó quedarse a vivir con Micaías y fue su sacerdote particular. Hasta llegó a ser como uno de sus hijos. Micaías pensaba que teniendo como sacerdote a un descendiente de Leví, Dios lo ayudaría y todo le saldría bien. Capítulo 18. En ese tiempo en que los israelitas no tenían rey, los de la tribu de Dan estaban buscando un lugar donde vivir. De toda la tribu de Israel, Dan era la única a la que todavía no se le había asignado ningún territorio. Por eso los de Dan eligieron de entre sus familias a 5 valientes de Zorá y Estaúl, y en secreto los enviaron a explorar el territorio. Cuando llegaron a la zona montañosa de Efraín, pasaron la noche en la casa de Micaías. Estando allí, se dieron cuenta de que el joven sacerdote era de otro lugar, por su manera de hablar, y le preguntaron, «¿Quién te trajo acá? ¿Qué está haciendo? ¿Para qué viniste?». Él les explicó, «Hice un trato con Micaías, y él me paga para que sea yo su sacerdote». Entonces ellos le dijeron, «Por favor, consulta a Dios por nosotros. Queremos saber si nos irá bien en este viaje». Él le contestó, «Pueden ir tranquilo porque Dios los va a proteger». Los 5 hombres salieron y cuando llegaron a Laís encontraron que allí la gente vivía confiada y tranquila, pues tenía todo lo que necesitaba. Esa gente era de Sidón, pero como estaba lejos de su patria, no se relacionaba con nadie. Cuando los que habían ido a explorar volvieron a Zorá y Estaol, sus compañeros le preguntaron, «¿Cómo les ha ido?». Ellos le respondieron, «Hay que atacarlos ya. Recorrimos toda la zona y vimos que la tierra es muy fértil. Vamos, no se queden ahí sin hacer nada. Hay que ir enseguida a conquistar esa tierra. Cuando lleguen, verán que la gente no sospecha nada.
Dios nos ha dado un territorio grande donde hay de todo. Entonces 600 hombres de la tribu de Dan salieron bien armados de Zorá y Estaol. Subieron y acamparon al oeste de Kiriat Yerim, en Judá, en un lugar que ahora se llama Campamento de Dan. De allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. Los 5 hombres que habían explorado el territorio de Laís les dijeron a sus compañeros, ¿sabían que en una de esas casas hay una imagen de madera y plata? También hay otras imágenes y una túnica sacerdotal. ¿Qué les parece? Todos se dirigieron hasta la casa de Micaías y saludaron al joven sacerdote. Los 600 soldados de la tribu de Dan se quedaron a la puerta con el sacerdote mientras que los 5 exploradores entraron en la casa y se llevaron las imágenes y la túnica. Cuando el sacerdote se dio cuenta de sus intenciones, le preguntó, ¿qué están haciendo? Ellos le contestaron, cállate, no digas nada, ven con nosotros y serás nuestro consejero y sacerdote. Es mejor ser sacerdote de toda una tribu israelita que de la familia de un solo hombre. ¿No te parece? Esto le pareció bien al sacerdote, así que tomó la túnica y las imágenes y se fue con los de Dan. Al seguir su camino pusieron al frente a los niños, el ganado y el equipaje. Ya se habían alejado bastante cuando Micaías salió con sus vecinos a perseguirlos. Cuando los de Dan oyeron los gritos, se dieron vuelta y le preguntaron a Micaías, ¿qué te pasa? ¿A qué vienen tantos gritos? Micaías le contestó, ¿cómo se atreven a preguntarme qué me pasa? Ustedes me han robado las imágenes que hice, se han llevado a mi sacerdote y me han dejado sin nada. Entonces los de Dan le contestaron, cuidado con lo que dices. No nos levantes la voz. Algunos de nosotros podríamos perder la paciencia y atacarte, y morirías tú y tu familia. Micaías se dio cuenta de que eran más fuertes que él y se volvió a su casa. Los de Dan continuaron su camino. Los de Dan se fueron a atacar a la ciudad de Laís, llevándose al sacerdote de Micaías y las imágenes que él había hecho. Laís estaba en el valle que pertenecía al pueblo de Bet-Reob, y allí la gente vivía tranquila y confiada, sin sospechar que iban a ser atacados. Sin embargo, los danitas los mataron a todos y después incendiaron la ciudad. Y como los de Laís no tenían relaciones con nadie y estaban lejos de su patria, nadie los ayudó. Después los danitas volvieron a edificar la ciudad y se quedaron a vivir allí, aunque le cambiaron el nombre. En vez de Laís le pusieron por nombre Dan, en honor de su antepasado que fue hijo de Jacob. Colocaron la imagen de madera y plata para adorarla y nombraron sacerdote a Jonatán, que era descendiente de Gersón y de Moisés. Después los descendientes de Jonatán fueron sacerdotes de los danitas hasta los días del exilio. La imagen de Micaías estuvo allí todo el tiempo que el santuario de Dios permaneció en Silo. Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. Una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro
que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oye su sonido, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? Jesús le contestó, ¿tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes? Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de la cosa de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de la cosa del cielo? Nadie ha subido al cielo sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todo lo que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Salmo 104, del 1 al 23, himno al Creador. Alabemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Dios mío, tú eres un Dios grandioso, cubierto de esplendor y majestad, y envuelto en un manto de luz. Extendiste los cielos como una cortina, y sobre las aguas del cielo pusiste tu habitación. Las nubes son tus carros de combate, viajas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros, los relámpagos están a tu servicio. Afirmaste la tierra sobre sus bases, y de allí jamás se moverá. Cubriste la tierra con el agua del mar, cubriste por completo la cumbre de los cerros. Pero lo reprendiste y el mar se retiró. Al oír tu voz de trueno, el mar se dio a la fuga. Las aguas subieron a los cerros y bajaron a los valles hasta llegar al lugar que les había señalado. Tú le pusiste límites que jamás deben rebasar, para que nunca más vuelvan a inundar la tierra. Dios mío, tú dejas que los arroyos corran entre los cerros y que llenen los ríos, y en sus aguas apagan su sed, las bestias del campo y los burros salvajes. En las ramas cercanas las aves del cielo ponen su nido y dejan oír su canto. Dios mío, tú con tu lluvia riegas desde el cielo las montañas. Tu bondad satisface a la tierra. Tú haces crecer la hierba para que coma el ganado. También haces crecer las plantas para el bien de toda la gente. El pan que da fuerza, el vino que da alegría y el perfume que da belleza. Los cedros del Líbano, árboles que tú mismo plantaste, tienen agua en abundancia. En ellos anidan las aves y en sus ramas habitan las cigüeñas. En las montañas más altas viven las cabras monteses, y entre las rocas se refugian los conejos. Tú hiciste la luna,
para medir los meses y le enseñaste al sol a qué hora debe ocultarse. En cuanto el sol se pone, llega la oscuridad. Es la hora en que rondan todos los animales del bosque. A esa hora rugen los leones y te reclaman su comida. Pero en cuanto sale el sol, corren de nuevo a sus cuevas y allí se quedan dormidos. Entonces nos levantamos para hacer nuestro trabajo hasta que llega la noche. Proverbios 14, 20 y 21. Si eres pobre, ni tus amigos te buscan. Si eres rico, todo el mundo es tu amigo. No debes despreciar al amigo. Si eres bueno con los pobres, Dios te bendecirá. Bueno, Juan capítulo 3, uno de los capítulos más famosos de la Biblia. Quiero comentar algo de esto, pero primero, en Jueces capítulo 17 sale un versículo tan triste. Dice en el versículo 6, en esa época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Ya sabemos en Jueces que la gente vivía así, hasta meterse en muchos problemas, claman a Dios, Dios levanta a un juez y después se repite todo el ciclo. Hemos hablado del ciclo de pecado y es algo bien curioso. Ahora, ¿cómo se aplica a nosotros? Hay que reconocer que el ser humano tiene esta tendencia de desviarnos. Lo importante de este versículo es que dice, en esa época los israelitas no tenían rey. Nosotros sí tenemos rey. Pero a veces los cristianos, aún los cristianos, viven como si no tuvieran rey. Dios es nuestro rey, tenemos que reconocerlo para mantenernos en el camino correcto. Bueno, Juan capítulo 3, donde sale versículo 16, tal vez el versículo más citado de la Biblia, tal vez con Salmo 23, pero habla de un hombre fariseo, Nicodemo. Era fariseo. Como todos los fariseos, la única diferencia es que él sí quería buscar a Jesús. Vino de noche por miedo, pero vino donde Jesús, y Jesús le dice una verdad: a menos que nazca de nuevo, un hombre no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo hizo el error que muchos hacen en el libro de Juan. Juan, la palabra clave, creer y vida, él interpretó las palabras de Jesús como palabra física y Jesús estaba hablando de algo espiritual. Esto vamos a ver en Juan capítulo 6, cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre. Son símbolos, así como es símbolo. Aquí en el capítulo 4 vamos a ver un símbolo con la mujer samaritana. Entonces, Jesús dice, tú eres maestro, debes saber esas cosas. Pero él comienza a explicar el evangelio en palabras sencillas. Hay que creer en Jesús para tener la vida. El que cree en mí, dice que soy el Hijo de Dios, no será condenado. Pero el que no cree ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por ser pecador? Versículo 18, no, precisamente por no haber creído. La clave es creer. Y Jesús sigue explicando por qué a veces la gente no cree. Dice, y así es como Dios juzga, yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Él acaba de decir que él no había venido a condenar, sino a salvar. Pero sigue en versículo 19. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. ¿Qué es el problema? ¿Por qué la gente no cree? Porque la gente prefiere la oscuridad que la luz. Entonces, muchas veces nos toca a nosotros, sí, claro, tenemos que testificar.
tenemos que declarar el Evangelio con palabras. Con palabras, no solamente con la vida, pero a la misma vez tenemos que brillar con la luz de Cristo. Y así, brillando con la luz de Cristo, las palabras de nosotros tienen más validez. Oremos. Padre Dios, te damos gracias que Jesucristo no vino a este mundo a condenar, sino a salvar. El propósito de Dios no es condenar, sino salvar. Pero Señor, sabemos de este pasaje que uno se condena a sí mismo. No tiene que ser condenado por Dios. Nos condenamos a nosotros mismos por no creer. Porque la única manera de salir de nuestro pecado es creer en el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Que tú nos ayudes, Señor, a ser testigos fieles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué tan bello el libro de Juan. Bueno, el próximo día, mañana, vamos a concluir el capítulo 3. Y después vamos a entrar en el capítulo 4, que habla de otra persona que interpreta literalmente un símbolo de Jesucristo. Que sepamos, hermanos, cuáles son palabras que son cosas físicas y cuáles son cosas espirituales. Bueno, me gustaría oír sus comentarios. Yo fui criado en una religión y cuando salí, mi mamá me preguntó, ¿por qué estás saliendo? Ya es tu religión desde tu niñez. Mamá, dije, agradezco mucho lo que me han enseñado. Lo único es que nunca en mis 20 años me dijeron que tenía que nacer de nuevo. Y es la cosa principal. Que nosotros en la iglesia nunca pensemos que nuestra misión es llevar a la gente a una mejor vida. No, es una vida nueva. Bueno, sus comentarios, peticiones de oración, oraciones en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, el número telefónico es 55-4170-7522. Y por WhatsApp, la aplicación, el número más 505-8177-3708. Todos los días, Salmos y Proverbios están disponibles. Me gustaría que algunos de ustedes llamen para orar por nuestras familias, porque la familia, tanto la familia como el matrimonio, están siendo atacados por el diablo en estos días. Bueno, los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Muy buenos días, amada familia de DAB Audio, le habla Evelyn de Puerto Rico. Antiguamente, hoy dejé un mensaje haciendo un comentario del día 25, o sea, de ayer, de Débora, de cuando hubo la guerra, ¿verdad? Y Sísara pereció ante una mujer. Eso a mí me estremece mucho porque por medio de una mujer, pues, fue que el enemigo, pues, cayó, en verdad fue por Adán, entiendo yo, porque a Adán fue que se le dio la encomienda. Él sucumbió ante la tentación de Eva. Pero asimismo, por medio de una mujer, es como una connotación, es como, como que fue algo que me dijo, wow, una mujer vino y le traspasó las sienes a la cabeza a Sísara, que es un tipo de demonio, un tipo malísimo que era contraguerriando contra el pueblo de Dios. Eran enemigos de Dios como tal. No estoy diciéndome, por favor, no me vayan a malinterpretar. La salvación vino por Cristo Jesús, hombre. Aleluya. Pero me vino esa reflexión, esa memoria de que, fíjate, a pesar de que por una mujer, que nos tiran tanto, que por una mujer, pues cayó y que el hombre, ya él se dio a respetar. Es un comentario, un humor, ¿verdad?
Anyway, lo dejo ahí. Lo que quería comentarle era sobre Gedeón hoy, día 26, en la reflexión, en el devocional de hoy. Qué hermoso. Y es que me identifico totalmente desde que leí esa palabra, me identifico totalmente con Gedeón. No, como todo cristiano, muchas veces experimenté miedos al hacer cosas, porque en verdad he experimentado ir a hacer algo cuando Dios no me ha llamado a hacer eso. He cometido esos errores y he recibido una tremenda lección. Ahora, al cabo de 12, 11 años que llevo en el Evangelio, gracias al Señor, o sea que volví al Evangelio y no me he desprendido de los estudios. Vine, Dios me llamó un día que el hermano Swagger estaba predicando y me tiré de rodillas y me reconcilié con el Señor. Dios usó ese varón. Soy fruto de su segundo, ¿verdad? Recogido, porque ese es como un David aquí hoy, yo lo digo así. Pero lo tengo en alta estima. Mi redentor fue el que murió por mí. ¿Sabe? Que no endiosó a nadie. Sencillamente estoy dándole crédito porque se mantuvo y mis rodillas se tiraron al piso y adoraron al Señor y lo reconocí ya hace 11 años. Y amo, estoy enamorada del Señor y a Él doy la gloria y la honra por usar herramientas, personas amadas como ustedes de Ave Audio me enriquecen. Yo oigo, no nunca me he desprendido de los estudios de Jimmy Swaggart, soy miembro de ahí, pero oigo estos estudios, oigo el estudio de Samuel Uribe, que son, viven un año también, y es que me enriquezco. Yo oigo dos y estoy allí, acá, y es que es una cosa tremenda. Yo quisiera que experimentaran eso, hermano. Y volviendo al pensamiento, que me emociono en Cristo, gloria a Dios. Volviendo de nuevo a Gedeón, me identifico con él. Siempre ahora estoy confirmando, pidiéndole confirmación. Ahora mismo voy para New Jersey. Y hoy, en DAB Audio, me acaba de confirmar el Señor, no temas. Creo que cuando el pastor dice que se refería a su fuerza, yo creo sinceramente que el ángel de Jehová le dijo a él, ve con tu fuerza, ve con esa tu fuerza. Le quiso decir, ve con esa tu valentía. Porque sabemos que la fuerza nos la da el Señor, nosotros por nosotros mismos no podemos. Dios nos ha equipado, sí, pero físicamente, espiritualmente, sin él nada podemos hacer. Y así lo confirmó Jesús. Así que yo creo que mi pensamiento, creo y siento en el corazón que el ángel de Jehová le dijo, ve con esta tu valentía, tu fuerza. El Señor le dijo a Josué, sé valiente y esfuérzate. Y yo estaré contigo. Tenemos que estar apegados a Él porque nuestra fuerza viene de Jehová. El Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jesús es la fortaleza de nuestra vida. El Señor es la fortaleza nuestra. ¿De quién he de atemorizarme? Gracias de AVE Audio, gracias pastores, los amo por su fidelidad, porque los tengo en alta estima, porque han tomado ese regalo que Dios le dio de salvación y lo han producido con mucho fruto. Y así tenemos que hacer nosotros, a estos varones, orar por ellos, esa carga de las escuelas. El cargo que tienen, tenemos que orar por nuestros pastores, que los siga alumbrando y manteniéndonos juntos en Cristo, confortándonos unos con otros. Que el Señor les bendiga. Ay, Dios mío, dicen 3 minutos y yo, por favor, pastor, extiéndalo a 5. Yo creo que ya yo me pasé de eso. Dios les bendiga.